La avenida Yachilán, Julio, que es la verdad que una de las avenidas emblemáticas de Cancún, que tuvo una vida en su momento, en los orígenes de este bellísimo destino turístico, esplendoroso. Hoy día vamos a recorrerla, vamos a ver qué nos cuenta. Nada más yo quería puntualizar que así como la avenida Nader es la avenida de los notarios, como nos lo hizo notar el notario, valga la redundancia, Jorge Rodríguez Carrillo, esta hubiera sido entonces la avenida planeada para los restaurantes, para la vida nocturna, para algunos hoteles no tan lujosos como los de la zona hotelera, pero bueno, para tener una vida nocturna, una vida comercial muy animada. Muy animada, efectivamente, era conocida como la zona rosa de Cancún. Aquí justamente donde estamos, en la esquina con la Uxmal, donde está ahora la Secretaría de Bienestar y antes estuvo la Secretaría de Hacienda, ese mismo edificio fue la primera sede o el primer lugar del Chili Willis, antes de que pues, la gente de la zona, que vive en la zona, sí, pues presionó a las autoridades para que lo reubicaran y se reubicó a las afueras de la ciudad, ¿no? Y es una avenida que no iba a ser tan ancha, según los planes originales de Fonatur, o los planos originales, no iba a ser tan ancha como la Tulum, pero sí iba a ser más ancha de lo que es actualmente, pero los negocios que se establecieron pues, en las orillas, sí, invadieron... Le fueron ganando espacio. Invadieron para ganar espacio y quedó como está actualmente. Bien, ¿no? Pues de eso vamos a platicar recorriendo la avenida Yachilán y viendo qué nos cuenta esta maravillosa vialidad. Bueno, en este otro punto de la Yachilán tenemos una muestra de los negocios que siguen, o de los locales que siguen cerrados en esta zona, y uno de estos edificios importantes en su momento es el Hotel Combacer. ¿Cómo no? Como muchos negocios que vamos a ver que están cerrados, precisamente por lo que platicamos en la cápsula anterior, esta avenida, la verdad que tiene una vida dinámica, una vida económica muy dinámica, muy cambiante, y por periodos obviamente va teniendo negocios que florecen, luego que van adormeciéndose, que van desapareciendo, que van de plano cambiando. Hay algunos que permanecen y de eso vamos a hablar también en la siguiente cápsula. Vámonos, pues bien, vamos para acá. Bien, Julio, pues continuando con este énfasis que hemos hecho de que la avenida Yachilán era una vialidad que tenía una gran vida nocturna, una gran vida económica, pues tuvo negocios que, cierto, han cambiado, pero otros que han permanecido. Hoy queremos hablar de los hoteles que hay aquí, por ejemplo, estos que vemos acá. Sí, efectivamente, dos de los hoteles pues más antiguos del centro de la ciudad, del Caribe Internacional, que conserva el nombre original y sigue funcionando. Y el Hotel Canto, que fue construido y operado por, o fue propiedad del peleador yucateco, boxeador yucateco Miguel Canto, que fue en alguna ocasión considerado o fue declarado el boxeador del siglo en el peso de los moscas, defendió 15 veces su cinturón y bueno, hoy desde hace varios años luz abandonado porque cayó en un litigio, Miguel Canto lo perdió en un litigio y hoy hasta donde sabemos el boxeador, a diferencia de otros como el propio Chávez, que lograron conservar su fortuna, pues Miguel Canto atiende o atendía hasta hace poco una tienda de abarrotes en Mérida. Bien, oye, y algo poco conocido, pero que les vamos a platicar en este video, es que todos los hoteles del centro, si no es que el 85%, pertenecen hoy día al mismo grupo hotelero, que es un grupo de origen campechano, que tiene presencia también en Cancún, un grupo amplio. De eso podríamos platicar en otro video, pero vamos a seguir recorriendo la avenida Yachilán con todos estos, con todas estas anécdotas interesantísimas que nos está contando. Vámonos. Un sobreviviente de la avenida Yachilán es sin duda este negocio, La Parrilla, Julio. Sí, como no, uno de los restaurantes emblemáticos de Cancún. De Cancún. Que es la matriz de esta cadena que ha abierto en otras partes, sí, cómo no, de Cancún y la zona hotelera, pero aquí nació. ¿Cómo no? Aquí nació. Efectivamente, que ya tiene presencia incluso con restaurantes, también tiene uno de mariscos, tiene presencia en la zona hotelera, lo van a ver allá en Playa Caracol, y tiene ya varios restaurantes en la ciudad. La verdad que nos da mucho gusto que ocurra esto con negocios que tienen, sí, trascendencia. Exactamente, este. Exactamente, que es el... De los pocos restaurantes que ha sobrevivido aquí. Y que incluso tuvo en algún momento gran presencia de turistas, como muchos negocios que vamos a ver. Y hay otro negocio que está del otro lado, pasando la Sun Yat-sen, que también ha sobrevivido, que es la primera cafetería de Cancún. Ah. Se llama... atendida por una familia, ¿cómo no?, italiana. ¿Cómo no? Italiano. Pues ahorita que estemos ahí, decimos el nombre con toda precisión. Pero vamos a seguir platicando y caminando por la avenida Yachilán.
Fíjate, Julio, que entre el 93, 1993 y 1996 hubo una batida del ayuntamiento, era presidente Carlos Cardín Pérez, para regularizar la Yachilán, para darle un orden de cierta manera a varias anomalías que estaban ocurriendo. Entre ellas una que tú ya mencionaste, que era el hecho de que los negocios se estaban comiendo los 5 metros del estacionamiento que tenían al frente, sí, y que así quedaron muchos. Eso ocurrió. Algunos los pudieron echar para atrás, pero también sacar los giros negros de aquí, del centro de la ciudad. Y aquí, este que estamos viendo cerrado, que ya nunca más volvió a abrir por razones como las que platicaste, de que quedan intestados los negocios, mueren los propietarios o hay litigios que, por su propiedad. Había un negocio que se llamaba Casablanca, que era un bar, un giro negro, con obviamente con prostitución. Pero también ocurrió ahí, fíjate, que en alguna redada, en alguna incursión de la autoridad, me llamó mucho la atención porque se dio en el periódico, en las notas policíacas, se dio a conocer que encontraron algunos altares a la Santa Muerte y que entre ellos había pues veladoras puestas a retratos de políticos. No voy a decir los nombres, pero algunos eran políticos de aquella época. Yo no sé si les rezaban o qué tipo de ritos se hacían. Pero bueno, esto es, digamos, el vestigio de la presencia que hubo también de esta avenida como una avenida en la que en algún momento se ejercieron algunos negocios, digamos, al margen de la ley o en esa pequeña franja dubitativa entre lo que está bien y lo que está mal, digamos, ¿no? Fíjate que ahora que lo comentas del tema del edificio, alguna vez entré hace 5 o 6 años, llegó a funcionar todavía como un centro de espectáculos, bien. O lo rentaban para fiestas. A mí me invitaron a una fiesta de cumpleaños y la cumpleañera contrató a Platanito Show. Ok. Y entonces se sentía un ambiente muy pesado. Ok. Ya no sé si porque hubo aquí brujería o por los chistes de Platanito. Pero bueno. Se llamó pero Casablanca. Pero sí había un ambiente pesado. Así es. Se llamaba el Casablanca en su momento. Pues vamos a seguir dándole, Julio, a la avenida Yachilán. Julio, y aquí en esta avenida, fíjate que si hay un lugar en el que han desfilado las pompis de muchos, muchísimos cientos, yo creo que miles de cancunenses, es este, la farmacia, en su momento París, hoy día Farmacia de Francia. Sí, efectivamente, estoy casi seguro que es la primera farmacia, sí, de Cancún, de empresarios yucatecos, que tenía el concepto no solamente de la farmacia, sí, sí, justamente, sino que de la... de la función del boticario del pueblo. Efectivamente. Que te creaban, aquí te fabricaban. Tú venías con una receta, sí, en la que era posible tener ingredientes primigenios y obviamente hay un llamado obviamente de auxilio, sí, de los ciudadanos, también están preocupados por algunos temas, pero bueno, sí, efectivamente, podías llegar con tu receta y te buscaban la manera de armarte los, exacto, medicamentos. Exactamente, sí. Y bueno, por alguna razón los dueños decidieron cambiar el nombre a Farmacia de Francia. Así, ¿no? Es, por pero alguna razón que... Era originalmente que, y comercialmente muy... Se hicieron famosos por ser la Farmacia París. Así es, y yo decía esa introducción al principio y porque la razón es que aquí te inyectan. Te inyectan, durante todo este tiempo te han inyectado, entonces tienes necesidad de que te pongan un medicamento vía intramuscular, sí, se dice, pues vienes aquí y aquí te lo ponen. Durante muchos años ha ocurrido así. Así es. Julio, vamos a seguir recorriendo la avenida Yachilán. Fíjate, Julio, que esta que vemos aquí fue la cantina La Esquina. Durante muchos años ya no cambió, no sé si de dueños, pero ya no cambió de giro, ni cambió, ni reabrió, ni nada. Pues se mantuvo así desde el principio de Cancún. Y desde mi punto de vista, alguien me dirá que no. Este era un negocio que recordaba mucho a los negocios chilangos de las cantinas, porque el concepto era justamente que llegabas, pedías una bebida y te presentaban los platos, como ocurrió en el Virreinato, que es una herencia, obviamente, de las cantinas del Virreinato, en tapas o en pequeñas porciones. Se dice tapas porque ponías una tapa encima de una jarra de vino, pero en este caso eran pequeñas porciones de alimentos, costillitas en salsa de pasilla, pollo en salsa con champiñones, qué sé, sí, yo. Morcilla o moronga también ahí, que eran mis favoritos aquí. ¿Cómo no? Entonces salías de trabajar en la tarde, en vez de comer de manera tradicional, venías, te tomabas una o dos, aquí se dice como la gente, y comías pequeñas porciones de comida, como sí ocurre en Yucatán, pero este negocio era muchísimo más achilangado, digo yo, porque los negocios eran justamente eso, como el centro del país. Sí, y el ambiente era así, achilangado justamente, sí, pero de esos negocios que a pesar de su éxito, sí, inexplicablemente cierran. Efectivamente, ¿no? Porque como decíamos, ya ha pasado tanto tiempo que quién sabe qué pasó con los dueños.
son historias a las que no tenemos acceso ahorita, pero en el momento que las tengamos, créanme que se las vamos a contar. Julio, vamos a seguir caminando aquí en la Yachilán, pues para allá. Para acá. Sí. Bueno, Toño, estamos en una de las esquinas importantes de la Yaxchilán. Ya hablamos hace rato de la Uxmal. Esta, la Sunyaschen, que te lleva al tradicional Mercado 28. Efectivamente. Pero aquí, justamente donde empieza, donde está, se da esta esquina, hubo negocios, algunos todavía continúan, que marcaron una época en Cancún. Claro, históricos. Históricos, sí. Yo me acuerdo del Banco del Sureste. Sí, justamente aquí nos da el letrero de se venda, ya funcionó el Banco del Sureste. Antes de que hubiera presencia así tan masiva de los bancos que tienen, obviamente, son propietarios extranjeros, ¿no? Sí. Como Scotiabank, Santander. Exactamente. Había bancos locales. Que justamente este banco quiebra o se va dentro de del crash financiero que hubo en el 94-95, que dio pie al FOBA Proa. Y al lado estuvo el Manicero, que era un centro, pues un centro nocturno ahí para venir a bailar salsa. Y junto a ese lugar está todavía funcionando el 100% natural, que se ha extendido incluso a ciudades cercanas como Mérida. Efectivamente, es otro de los casos de éxito que nos da mucho gusto replicar aquí. De los pocos negocios que sobreviven, está 100% natural. Ahí hay, yo les recomiendo un pescado que se llama El Fino, que es una delicia, la verdad que me gusta mucho. Y un pan de elote también. Pan de elote, bueno, pues vamos a seguirle. Fíjate, Julio, yo creo que es importante mencionar entre los negocios que han permanecido y que incluso han encontrado la manera de refrescarse, está el Hotel Ixbalanqué, que funciona obviamente y funciona como hotel, pero también ha tenido esa capacidad de involucrarse con la comunidad. Tiene una sala de teatro en la que participan aquí muchos de los artistas locales, de los actores locales. También tiene algunos clubs para hacer algunas cosas. Y, por cierto, la fachada y los interiores los pintó un autor, pintor cancunense, que se llama Otoniel Sala, bastante conocido, con muy buena reputación y un gran pintor. Y, bueno, creo que es un ejemplo también de negocios que han permanecido, que sí han sobrevivido a todas estas crisis en la avenida Yaxchilán y que están aquí vivitos y coleando. Sí, originalmente se llamaba el Hotel El Sol. Y ya luego, en los 90, creo que fue cuando cambió a Ixbalanqué y empezó a remodelarse, y a crear conceptos como el de la cafebrería, ¿no? La mezcla esta de biblioteca, arte, cultura y cafetería. Efectivamente. Y estos, hay luego noches de trova. Efectivamente. Muy bien, ha encontrado su propio nicho de mercado. Así es. Pues vamos a recordar, perdón que te interrumpa. No. Vamos a seguir recorriendo, a ver un último negocio, un último tramo de la avenida Yaxchilán, y vamos a rematar, ya nos van a ver comiendo alguna de las delicadezas que se venden en esta bellísima vialidad. Si bien esta escuela no da su entrada principal sobre la avenida Yaxchilán, sí es cierto que lo da en la parte trasera, que es una parte muy, muy importante. Y es una escuela bien importante, emblemática de Cancún también. Sí, es de las escuelas pioneras de Cancún, que se construyó en una época en la que obviamente del centro estaba llena lleno de familias. Sí. Junto con el Wichita, que está aquí también muy cerca, a unos 500 metros del otro lado, cerca del Mercado 28, son de las escuelas emblemáticas de Cancún. Tiene dos nombres. Y que tradicionalmente, como son las escuelas públicas, tienen dos nombres. En la mañana, esta se llama Margarita Maza de Juárez, y en el turno vespertino es Alfredo B. Bonfil. Y entonces es una escuela que ya no está funcionando por falta de alumnos. De hecho, es el problema que ya están teniendo muchas de las escuelas de la zona, incluso la Wichita. Y es un tema ahí que se tiene que resolver, a ver qué otra utilidad se le puede dar. En algún momento, hace muchos años, cuando en el 2009, por ahí 2008, cuando se construyó el Museo de la Cultura Maya en la zona hotelera en el gobierno de Félix González, esta era una de las propuestas para que fuese sede, pero como no estaba en la zona hotelera, no les gustó, que querían que fuese en la zona hotelera, ¿no? Bueno, alguna utilidad se le va a buscar después. Pero también en la época de Roberto Borges se pretendió vender el terreno. Que ahí es donde siempre es, así como dicen que es cuando la puerca tuerce el rabo, ¿no? Exactamente. Siempre quieren hacer negocio, se ve un negocio y la comunidad obviamente se pronuncia en contra y pues se van quedando estos proyectos así, abandonados. Exacto, así es. Bueno, una zona importante, vamos a seguir recorriendo ya las últimas cápsulas de esta avenida Yaxchilán.
Julio, un negocio que ha permanecido durante muchos, muchos años, tiene gran tradición, es pequeñito, está un poquito escondido, está aquí en la entrada, digamos en la calle adyacente a la escuela que ya mencionamos hace un ratito, la Margarita Maza de Juárez, frente al Hotel Ixbalanqué, no se lo deben de perder, es una de esas joyas escondidas en Cancún, es esta pastelería. Sí, la italiana, la que está considerada la primera cafetería o pastelería de Cancún, pionera en la ciudad, que vio florecer la avenida, que ha visto florecer y languidecer la Ixbalanqué. Y que debe ser un tema de generaciones ya. Debe venir usted aquí a tomarse un cafecito, pasar un ratito, platicar con alguien, su amigo, su amiga, y comer un delicioso pastel. Y es, yo creo que lo más reseñable hasta aquí, la parte que sigue de la avenida Ixbalanqué es una parte que se ha renovado, que se ha refrescado mucho, pero esta parte nos interesaba mucho dárselas a conocer porque conserva ese aire, esa arquitectura de lo que fue la esplendorosa avenida Ixbalanqué, quizá en los 70s, en los 80s, todavía en los 90s. Sí, podemos hablar de la vieja avenida Ixbalanqué, que es esta, y la nueva avenida Ixbalanqué, que está un poquito más adelante, donde están ya los nuevos restaurantes de cadena que en los últimos años han llegado a Cancún. Así es, y no hemos terminado, nos va a ver usted rematando, comiendo unos deliciosos tacos de canasta que ya ubicamos aquí, justamente empezando la avenida Ixbalanqué, del lado de la avenida Uxmal. Bueno, Julio, estamos rematando en uno de los tacos emblemáticos. Yo no sabía, la verdad, esta historia, nos la están contando hace un rato. Tacos El Paisanito, aquí enfrente de lo que fue la placita, tienen 35 años en diferentes puntos de la avenida. Sí, efectivamente, están aquí atrásito de lo que fue el Hotel Combacer, aquí sí, bajo la sombra. Y nos cuentan que empezaron aquí donde está ahora la Secretaría del Bienestar. Bueno, pues 35 años, los vamos a probar. Yo la verdad que los veo súper bien. Y con esto nos despedimos, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.